Bienvenidos a la segunda audiencia de nuestra Agenda Ciudadana para la vigencia 2017. El 26 de julio del año pasado, la Contraloría General de Santiago de Cali compartió con ustedes las inquietudes y requerimientos, los cuales rindieron sus frutos. Bueno, pues la labor ha sido muy buena porque la verdad es que siempre cuando uno hace una petición y no se cumple y uno hace repetitivamente las cosas, uno tiene que ya pedirle auxilio a la Contraloría. Y es muy bueno que la Contraloría pues ya esté en este momento pues interesados en que las cosas se cumplan, y la verdad es que sí lo han hecho bien. Y yo me doy cuenta de que las cosas en este momento se están ejecutando. Entonces, pues bueno, yo creo que lo importante ya es esperar a que terminen. Otros requerimientos se le dieron trámite, pero no con los resultados esperados. La prioridad de nosotros es el canal de acopio de aguas limpias, que tenemos en este momento contaminado, bastante impactado por las empresas de Acopi, que es un canal de aguas que nace desde Menga y es cristalina el agua, pasa por el patinódromo, es cristalina, y cuando llega a Acopi viene contaminada por todas las industrias y desemboca acá nosotros en el barrio Brisas de los Álamos. Incluso que cuando en Cali vinieron hace unos meses a hacer limpieza con la oruga, nos dañaron las partes de las paredes del canal, se cayó todo el cemento y el andén también, y nos preocupa porque ya esto puede afectar al asfalto de la carretera, que se puede empezar a desboronar. Hemos hecho unas visitas unas tres veces de la Contraloría, hemos estado en mesas de trabajo, y esa es otra visita que tenemos mirando, ya está documentado con actas, con fotos, se le está haciendo el seguimiento. Es la única que se ha preocupado por estar viniendo a observar cómo va el proceso. En el diálogo de hoy, en el marco de nuestra agenda ciudadana, otros requerimientos como este serán captados y tramitados por nuestras direcciones técnicas. Como se puede observar, la constructora Alpes, que fue la constructora que hizo los conjuntos, aparentemente no entregó en su debida manera en Cali los nodos. Hemos hecho derechos de petición en Cali a alumbrado público y ellos siempre vienen, hacen la revisión y dicen que la empresa Alpes no ha entregado. Esto de noche representa un gran motivo de inseguridad por la oscuridad que hay. Realmente pues nos parece ilógico que hace 8 meses esta cancha se le haya hecho un mantenimiento o una nueva construcción y esté en las condiciones en que está. Cuando llueve se inunda, como usted puede ver, los tableros ya están que se caen, incluso es un peligro porque aquí los niños en la noche patinan y suelen venir por aquí y en cualquier momento el aro se nos puede venir y lastimar a cualquiera de ellos. Igual es un peligro para todos los que están aquí, incluso para los muchachos que vienen a hacer pesas aquí. Bienvenidos nuevamente a esta segunda audiencia del 2017 en el marco de nuestra Agenda Ciudadana. Contraloría General de Santiago de Cali, mejor gestión pública, mayor calidad de vida.